Take your chance, be now. 今目覚めるほど戦う遺伝子。 Wake up, 意地か馬鹿か桁外れの衝動。 You can do it. 飛ばしるエナジー。奴ら複数のダイナマイト。生まれつき持って押し寄せるインダナイト。豪華なメンツ秒読みトゥザファイト。宇宙の外れ巨大な荒野で忍者ぶりで沈む大地。Bienvenido a todo y todo al canal, y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, quinto capítulo de remontada epicarda de suscriptores. Vamos a ver tres remontadas de suscriptores que me habéis mandado, las vamos a ver en este vídeo. Y bueno, si te gusta esta sección, te gusta este tipo de vídeos de remontadas con suscriptores, pues por favor deja tu like fachero para que siga trayendo esta sección, que vamos por el capítulo 5. Antes de nada, pues un saludo para todos los que son miembros del canal. Muchísimas gracias por haber hecho miembros. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante. Y aparece aquí mencionado en todos los vídeos directos, y tendría la insignia especial en los comentarios, el emoji fachero, facheritos para los directos. Un saludo para los miembros de Ultra Instinto Dominado. Un saludo para Tito Nacho Torres, Facundo Rodríguez, Lucas Enin, Fabri, Alondra Campo, Anthony Herrera, Crizat, Maxi B, Brian M, Juan Laborde, Sironet09, Nimbelki, J68 Plus, Calo Colchada, El Scam, Michael Pérez, Alex Pasi Gamer, Codaseno XD, Un Canal de Todo, Serfus, Aulequi Jackson, Pepo God, Kaplan, Sánchez Alex, Luis Crafonce, Carlos Redondo Franco, Miguel Vargas, Alan, Rafael Elías, Javier Gutiérrez, Goku Black, Lucho Manzanare y Cartix Dragon Ball. Pues muchísimas gracias a los miembros Super Saiyan 4. Un saludo para Tito, Luis Carlos y Manuel Mena. Y un saludo para los miembros de Fusiones. Un saludo para Tito Raymond Núñez, Joel Ulloa, Joker Ceriu, Yagel, Daniel Sánchez, Luis Fernando Madrid, Dani Rodríguez Acedo, Sami PR 01 XD, Lil Milla, Ricardo Conde, Michel Duque, Kiwi, Eduardo Osorio, Papa Pig y Brian 777. Pues muchísimas gracias a los miembros de Ultra Ego. Un saludo para Sico, Ricardo Conde, Eduardo Osorio, Lil Miller y Raymond Núñez. Pues muchísimas gracias, bros. Y ahora sí, vamos con el vídeo de reaccionando a remontada epicarda de suscriptores. Si quieres mandarme la tuya, pues básicamente mándamela a mi email, que está en la descripción de los vídeos. Y antes de nada, pues importantísimo que dejes tu like fachero y dejes tu suscripción y activa la campana para que te avise de todo lo de todo relacionado con el Legend. Bueno, vamos con el primer combate, que me lo manda Edgardo Siliezar. Muchas gracias, bro, por el combate. Dice: hola Black, tan junto una batalla donde remonto solo con el Vegeta Blue. Stunks para el Vegeta Blue. Y esa partida, obviamente, tengo que traerla sí o sí. Con ese pan al Vegeta Blue, que lo quiero mucho, ya que a mí por lo menos me ha hecho ganar muchísimas partidas. Y bueno, pues va con un equipo de God Ki, con el Goku Blue Kaioken Ultra, va con el Vegeta Blue obviamente, y con Zamasu, que es exactamente el mismo equipo que llevo yo en Rating Match. Y se está enfrentando pues a un equipo, entiendo que es del futuro, ¿no? Con el Gohan Manco, con Zamasu y con el Vegeta Blue. Y le va a remontar con el Vegeta Blue. Este señor nos ha hecho spoiler. Ojo ahí, ¿qué pasó? Se pixeló el juego. Stonks. Bueno, vale, se tira una cartita verde, ok. No le ha salido bien. Tenía que haberse esperado un segundo. Ok, para tirarle ese especial mod. Dámelo todo. Tenemos ya un gran spoiler, que sabemos que no va a morir el Vegeta. Bueno, ahí le ha quitado una bola de dragón, ok. Ya casi tiene para tirar a Rizzi. No sé si será la remontada de remontarle a tres personajes o cómo será la remontada. Vale, dale. Dale placaje. Nada de loco. Vale. Dámelo todo. Bueno, yo creo que ahí, si no le mata al Goku casi... Ah, bueno, sí, se lo manda. Para casa. Le hace el cover. Es que él contra quien se está enfrentando lleva un equipo super hiper mega guarro, con el Zamasu y con la doble vida del Gohan Manco. O sea que lo tiene un poco complicado. Lo tiene complicado. Creo que el rival no la tira a Rizin todavía. Ah, míralo. Ya le tira a Rizin. Y sí, va a ser una remontada épica, ¿eh? Tengo ganas de ver cómo lo consigue remontar. La verdad es que lo tiene bastante complicado para poder remontarle el combate. Así que merece la pena que veamos el combate. Bueno, primero convito dos cartitas de strike. Aquí última y directamente. Evidentemente lo va a matar. Así que está bastante bien. Okay.
Vale, perfecto. Cartita verde. Lo ha hecho bien realmente, porque si ve que es un placaje está bien que le tire el stray para pillarle, pero el otro, pues bueno, se ha dado cuenta, la ha esquivado, verde, y eso, uf. Y es que ese pana lo quiero mucho, va a sobrevivir, carajo, va a sobrevivir. Era eso, me sirve. Cartita verde, ok, perfecto. Blast, menos mal que el rival no tiene Special Move, muy buen tap y bastante bien. Vanish Strike, aquí muy bien, recargando y arriesgando tirando el Strike, es la única forma de ganarle. Y aquí supongo que le meterá Rising, ¿no? Efectivamente. Bastante arriesgado tirarle Rising así, porque te lo podría llegar a esquivar con el placaje, pero bueno, es que ya es la única manera de poder llegar a ganarle. Y épica remontada, muy bien, bro, épica remontada, y muchas gracias por mandarnos el combate. Vamos con la siguiente, que va a ser Alexena. Dice: hola Tito Black, soy Tito Alex, te mando esta remontada recién levantado, jajaja. Ja, ja. Bueno, pues vamos a ver su remontada, ok. Vamos a ver qué equipo utiliza. Bueno, utiliza Vegeta Blue, Bills y el Vegito Blue del tercer aniversario de Stunks. Y se enfrenta también a una especie de equipo del futuro también, con los Blue Boys, Gohan Manco y con el Trunks Azul. Ya un equipo un poco curioso. Como he dicho, si podéis, cuando me mandéis la remontada, si podéis, mandarme también una captura de qué equipo lleváis, pues para que lo podamos comentar el equipo, ¿no? Para que podamos ver, pues, qué equipo es el que llevas, ¿no? Que podamos chequearlo, básicamente. No más. Que podamos chequearlo y también podamos aconsejar un poco de cómo mejorar ese equipo, ¿no? O qué podría llevar mejor. Bueno, hacía tiempo que no veía este Vegito Blue, Stunks. Bueno, ahí lo hace el cover. No sé honestamente con qué personaje va a remontar. Quizá con Vegeta, ¿no? Pues es el mejor que lleva. Y es que ese pana para remontar es el mejor. ¿Vanish? No. De momento el rival está pillando en todo. O sea, si consigue ganarle, realmente va a hacer un buen combate. Verde de Bills. Buena intención de hacerle ese baiteo. Buena intención. No es mala. Dámelo todo. Cambia Vegeta, ok. Rising, nah, el rival. Nah, de loco el rival. De loco. De loco el rival. No se lo adivina. O remonta con Bills o remonta con el Vegeta. Yo creo que con el Vegeta. Doble. Este vídeo es del Vegeta. O sea, este vídeo tiene que haber puesto remontadas del Vegeta Blue. Dale con. Oh, shit. El rival le ha pillado en todo lo que ha podido y más. Que empiece la remontada. Vamos, carajo. 3 versus 1. Dale con todo. Ahí la ha hecho lento y por eso ha podido el rival esquivarle. Y ahí tenía que haberle tirado el strike y le podría haber pillado a Trunks. Tengo mucha curiosidad por saber cómo le remonta, porque es que es 3-1 y encima tú tienes personaje zombie al rival. No sé. ¿Cómo le vas a ganar? Está diabólico. Bueno, puede ganarle. Obviamente le gana, pero lo tiene complicado, ¿eh? A ver, cartita verde. Se cura un poquito. Bueno, tiene la main, tiene Rising, es decir, todavía tiene cositas para poder llegar a ganar. Lo que pasa es que me impresiona más porque es contra personajes zombies, entonces, cuidado. Vale, ahí el 6 de este está bien. Tiene también varios covers, 2 covers de strike, así que lo tiene súper complicado. Muy bien tirado el Special Move, muy bien. Main. Oh, shit. No te creo. Doble Special Move. Muy buena esa, bastante buena. Bastante picarda. Ahí también bastante buena. El ultimate lo cierra. Mira, ese pana lo quiero mucho. Ya hizo de la suya. Ta, 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 ta. Pa' casa. Ok. Y le queda el Gohan Manco. Que creo que ha gastado la main, si no me equivoco. ¿Le va a tirar Rizzy? No, se lo guarda. Vale, Vanish. Muy buen Vanish. El Rizzy no es para deshonesto. Strike, ¿no? Sí. Y fíjate que aún se queda un punto de vida. Bueno, Rising. Ok, perfecto. De todas maneras, aunque el rival se lo adivinara haciendo un Vanish y metiéndole los puñitos, le podría llegar a ganar. Vale, se lo adivinan. Dios. Qué partida. Nada de loco. Le tiro una bolita de aquí. Yo soy más partidario de hacerle Vanish, me espero y le meto los puñitos. Ahora se espera. Bueno, podía haberse esperado porque luego el rival se echa hacia un lado. Meterle los puñitos y ya la ha ganado. Vale. Muy buena remontada, muy buena partida de Alexena. Y vamos con una más. Con la última, que básicamente viene siendo de Tony. Benavent. Remontada épica. Hola Black, te mando un PvP del Legend.
que para mí es una remontada épica, más que nada por la suerte que tuve al final. Espero que la veas y si te mola la subas, XD. Un saludo, crack. Vale, pues muchas gracias, bro, por mandarme el combate. Vamos a ver ese combate. Vale, él va con un equipo de... A ver si sale. A ver. Él lleva un equipo de fusiones. Con el Gogeta Blue, con Super Gogeta Ultra y con el mono fachero. Y se enfrenta también a una especie de ensalada. Bueno, es como entre Saiyan y entre fusiones lo que lleva rival, más o menos. Una pequeña ensalada. Bastante interesante el equipo que lleva Tony. Sobre todo ese Gogeta Blue en roja. Bueno, yo considero que si está a 7 estrellas ya se queda chiquito. O incluso una roja 2 lo considero chiquito. Pero lo tiene a más estrellas, así que está bien. Lo tiene ya... no sé cuánto he visto. Lo tiene a varias estrellas rojas, está bien. Dale con todo. Bueno, vamos a ver dónde está la remontada. ¿Dónde está la remontada? Yo, a ver. Remontada épica. ¿Con quién remontará? ¿Con el mono fachero? ¿Con Super Gogeta? ¿O remontará con el Gogeta Blue? Yo no lo sé. No lo sé. Quizá con Super Gogeta. Quizá es el mejor personaje así de los que lleva para poder remontar. Quizá. Vale, cartita verde. Pa' casa los buffos. Bastante buena. Ahí la tira muy rápido el strike. Tiene que haberse esperado un poquito más para el baiteo. Perfecto. Pincha la main. Le tira. ¡Oh, shit! Bien que saque al Gogeta Blue. Porque evidentemente tiene que conservar a Super Gogeta Ultra. Tiene que conservar al mono. Es prioritario. Si no, se les va a complicar mucho la partida. El otro ha sido 7 cartas más Rising. Stunts. Vale. El rival pincha la main. Ok. Tremenda pillada. Tremendo. ¿Se lo deletea? No se lo deletea porque lo tiene a buena estrella. Dale con todo. Vale, toque de Blast. Otro Blast. Uf, ahí buena. Tírale el ultimate, bro. Yo lo hubiera tirado. Bueno, le tira Rising. Vale, ok. Vale. Pues entonces, ¿se lo adivina rival o no? ¿Dónde está la remontada? No, no se lo adivina. Bueno, quizás sea una remontada de 1 versus 2, ¿no? Puede ser. Pa' casa el Goku Blue. Importante quitárselo. Lo malo ahora es que... Vale, se fuma el Special Move. El rival le tira la verde y creo que el rival ahí justamente le ha salido bastante bien, ¿eh? El rival está jugando bien. Vale. Tira un Blast. Ok. Uff, eso ha jodido. Vale, creo que va a ser un... Bueno, no, tanto como remontada, es un 1 versus 1. Vale, le tira el ultimate. Él también el ultimate. Tap, ok. Está quedando la partida bien, sí, 978, uy, por unos segundos me sirve. Y creo que ahí ha sido ya la, básicamente ha sido la Wii, creo yo. Blast, sí, pincha la main y fuera. Bueno, pues considero que una partida que está bastante bien, medio remontada, medio. Así que bueno, pues muchas gracias, Tony, por haber mandado el combate. Y bueno, lo dicho, pues espero que os haya gustado el vídeo. Dejármelo en los comentarios de las 3 partidas cuál consideráis que es la mejor. Y lo dicho, dejar vuestro like fachero, que es bastante importante, pues para seguir trayendo esta serie que viene cada semana. Así que lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejen su like fachero, su suscripción. Y nos vemos en el próximo vídeo de Dragon Ball Legend. Hasta luego.